Pues bienvenidos todos a la fiesta cristiana del Día del Señor. Los hijos de Dios venimos a celebrar con gozo el amor que redime, llena y salva, el amor de Dios. Precisamente este domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, realidad que, desgraciadamente, nos encontramos diariamente en nuestras costas. Por ello, demos gracias al Espíritu que nos ha traído a su casa, estemos atentos a la palabra que vamos a proclamar y dejémonos inundar por la presencia serena y amorosa del Señor Jesús. Unidos a todo el pueblo de Dios, celebremos con oraciones, alabanzas y cantos esta Eucaristía. Nos ponemos de pie y recibimos al sacerdote. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Hermanos, en esta Eucaristía reconocemos la presencia y la fuerza del Espíritu de Dios que actúa donde quiere y como quiere. Este Espíritu que cada uno hemos recibido nos capacita para ser colaboradores eficaces de la obra de la salvación y profetas que anuncien el Evangelio. Pues con este corazón dispuesto a ser anunciadores de la palabra de Dios en el mundo, también tenemos que pedirle perdón al Señor por todas esas faltas que tengamos que nos separan de ese amor para poder descubrir la esencia viva del Evangelio que es el amor. Pues vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tus mandamientos son verdaderos, Señor, ten piedad. Ayúdanos a conocer nuestras faltas. Cristo, ten piedad. Asuélvenos de todo lo que se nos oculta. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La primera lectura, tomada del libro de Números, Dios comunica su espíritu a Moisés y a todo el pueblo. ¡Qué magnífico sería si todo el pueblo de Dios acogiera su espíritu! ¡Qué magnífico si todo el pueblo de Dios profetizara! ¡Qué magnífico si todo el pueblo del Pilar se abriera al Espíritu de Dios! Dios no es tacaño en sus dones. El apóstol Santiago, en la segunda lectura,
sigue denunciando las injusticias de los ricos, la avaricia de los que solo viven para las cosas que pasan y la crueldad de los poderosos. Dios no es sordo a los gritos de dolor de sus hijos, Dios nos escucha. Y en el Evangelio de Marcos contemplamos cómo el Espíritu de Dios trabaja siempre y trabaja a través de todos los que se dejan guiar por Él. Nuestra misión es dejarle trabajar y animar a los hermanos a dejarse invadir por Él. Nadie es dueño del Espíritu. Nuestra misión es abrir las puertas del reino de Dios a todos y eliminar todo lo que nos impide entrar y experimentar su poder. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le respondió, «¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara». Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. También tu siervo es instruido por ellos, y guardarlos comporta una gran recompensa. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré limpio e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Atención, ahora, los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra, y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual nos ofrece resistencia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé de beber un vaso de agua porque sois de Cristo,
En verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nos encontramos celebrando el domingo. En el 26 del tiempo ordinario hemos visto cómo el pueblo de Israel, en la primera lectura, el Espíritu del Señor se posa y comienzan a tener el don de la profecía. Pero por la cerrazón de este pueblo, el pueblo de Israel que sale de Egipto, de esa esclavitud, comienza a tener infidelidades, comienza a retirar la mirada de Dios hacia la mirada del pueblo. Vemos que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y bajando esas tablas de la ley, que era el precepto del amor, aquel pueblo que cumpliera el precepto del amor estaba en comunión, en plena comunión con Dios. Y cuando Moisés baja, ve al pueblo adorando a ese becerro de oro. Vemos que la persona, cuando no tiene la mirada puesta en su Creador, cuando esa persona se olvida de dónde viene, para qué viene, comienza a vivir el egoísmo, comienza a vivir el pecado. Y utilizan pequeños dioses para contentar un vacío que deja cuando tú dejas de mirar al Señor. Creemos que cuando nos constituimos Señor de nuestra vida, creemos que tenemos todas las necesidades cubiertas, pero no sabemos que cuando estamos solos, en lo más profundo de nuestra soledad, como decía el Señor, que cuando tú quieras hablar con Él, vete a tu cuarto, a lo más profundo, y Él que ve en tu corazón, pues lo mismo, cuando una persona es infiel a los preceptos del amor del Señor, cuando uno ha olvidado la mirada hacia Dios, cuando está en la oscuridad, comienza a venirle ese dolor, comienza a venirle ese vacío, esa falta de explicación del por qué está tan infeliz. Si tiene dinero, si tiene poder, si tiene fama, ¿cómo es posible que no esté contento? Pues porque te falta en tu vida lo más importante, que es a tu Creador. Por eso el apóstol Santiago, en la carta, en la segunda carta, dice: vosotros los ricos, es decir, los que tenéis el corazón puesto en lo que es lo material, sois personas injustas, porque estáis poniendo vuestro corazón en todo lo caduco, en eso, en lo que provoca incluso desigualdad con la gente pobre, con los que están viviendo por un jornal para poder vivir. Vuestro oro y vuestra plata se convierte en óxido, en aquello que puede brillar para el mundo si tú no tienes un corazón dispuesto hacia tu Creador. Y tú, no quiere decir que la persona que tenga un patrimonio la tengamos que demonizar. Lo mismo que un pobre también puede tener su corazón puesto en su miseria y pueda estar puesto en la envidia, envidiando lo de los demás, sino que hay que tener un corazón libre tanto de la miseria como de la riqueza, un corazón libre para albergar ese amor hacia tu Creador. Por eso vemos que estos apóstoles en el Evangelio de Marcos, que hablaban con el Señor y le decía el mismo Juan, el discípulo amado, le decía: maestro, hemos intentado hoy echar a una persona que hablaba en tu nombre, pero no era de los nuestros. Fijaos, el sentido de la posesión de la palabra de Dios. El decir: esto es mío y los demás no tienen derecho a. Nosotros también nos podemos comportar así. Y no también, sino que nos comportamos así, de hacer patrimonio del egoísmo nuestro lo que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos constituimos señores de la iglesia,
señores de la verdad y señores de todo, sin contar con Dios, comenzamos a excluir personas de nuestras ideas. Entonces ya tú no estás predicando la palabra, estás predicando tu propia idea, tu propio pensamiento de lo que sería la palabra del Señor hecho a tu imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza de Dios. Por eso vemos que luego cuando uno quiere implantar la idea propia, pues comienza a decir, esto está prohibido, esto no se puede hacer, este grupo es no sé qué, lo mismo que si hoy nos levantamos que la misa en latín tiene que estar destituida, porque como no entra en la cabeza mía, pues entonces estos fieles que van a la misa tradicional son personas que no merecen oír la palabra de Dios, o este grupo que es demasiado como no sé qué, tampoco puede oír. Tú no puedes patrimonializar la palabra de Dios a tu antojo. Porque para predicar la palabra de Dios, tú tienes que estar inspirado y tocado por el Espíritu Santo. Tú tienes que descubrir que el Espíritu tiene que hablar por ti, no tú. Porque cuando el sacerdote o los obispos o el mismo Papa comienza a hablar sus propias ideas, en esas ideas humanas podemos implantar el pensamiento humano. Y nosotros no podemos implantar el pensamiento humano hacia nuestros hermanos. Tenemos que implantar el pensamiento según el corazón de Jesucristo. Y la iglesia es tan grande que cabe todo el mundo, que pues hasta yo. Lo que no tiene que caber dentro de la iglesia es el pecado, el egoísmo, el intentar poner zancadillas a un hermano tuyo que si le sirve vivir en un movimiento religioso, ¿por qué tú se lo tienes que prohibir? Porque no cabe en tu mente humana. Pero es que no tiene que caber en tu mente humana el movimiento religioso ese, sino tiene que caber en la cabeza divina del Señor que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. A través del bautismo, nosotros hemos sido constituidos profetas. Estamos llamados a predicar el Evangelio, no a predicar nuestras propias ideas. Porque si nosotros, en el día de la fundación de la Iglesia, hace 2000 años, hubiésemos implantado nuestra idea, la Iglesia se hubiese destruido ya. Porque hubiésemos hecho una Iglesia tan humana que se convierte en chabacanería. Y la Iglesia es divina, porque está creada por Dios. Y está creada para nosotros, para conocer la infinita misericordia que tiene el Señor con nosotros para poder darnos el perdón de los pecados. Se actualiza todos los días en el altar de una iglesia el santo sacrificio para que nuestros pecados queden perdonados de nuestras miserias, de nuestras divisiones, de nuestras discordias, de nuestros pensamientos en contra de nuestros hermanos. Y una vez que nosotros hemos conocido que en este altar se procede al sacrificio de Cristo en la cruz, de nuevo actualizado, es cuando conocemos verdaderamente el amor de Dios. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo que se posa sobre nosotros. No hace falta tener títulos en teología para predicar la palabra de Dios, sino hace falta tener un corazón limpio para poder predicar la palabra con tu vida. Con tu vida. El tener esa relación íntima con el Señor en la palabra de Dios. El poder leer al menos 5 minutos al día la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios cale en tu corazón. Y que esa palabra de Dios, si te duele, cuando tú la leas y te duele, es porque te está denunciando a tu corazón, es porque te está pidiendo la conversión, es porque te está pidiendo un cambio de dirección en tu vida. No huyas de esa denuncia de la palabra, no intentes borrar con esa goma de nuestra idea de decir, esta palabra de Dios como no me gusta, pues la borro y quiero solamente palabras bonitas. Pero es que el Señor no se dio en la cruz para hacer palabras bonitas. El Señor se dio en la cruz para perdonar tu miseria. No pretendamos que cuando se predique la palabra de Dios, amoldemos la palabra del Señor con palabras bonitas. Hay que predicar la palabra tal como es. La palabra desnuda
para que pueda calar en nuestro corazón. Porque si nosotros, como hacen muchísimos sacerdotes, obispos, que quieren camuflar la palabra de Dios, quieren ponerle un impermeable, vamos a predicar la palabra, algo bonito y cambiando las palabras para que no se quede la iglesia vacía. Pero ¿tú qué quieres? ¿Aquí a borbotones gente? ¿O quiere esa gente que se transforme y se convierta de corazón al Señor? Yo no quiero una iglesia llena, pero gente viviendo hoy frío y mañana caliente. Es decir, yo no quiero gente que viva de manera diluida su vida, sino yo quiero personas que vivan profundamente la palabra. No yo, sino el Señor. También el Señor me llama a mí a la conversión de mi corazón, para que no sea un sacerdote tibio, sino que tengamos que ser personas, pues, o frío o caliente, o conmigo o sin mí, lo dice el Señor. El que no está conmigo, desparrama. Y no podemos pretender diluir la palabra del Señor de una manera para que, como si fuera la iglesia un negocio, o como si fuera la iglesia, aquí unas estadísticas de que han entrado 300 personas, hoy vienen 20. Yo no puedo mirar a las personas por el número. El Señor mira a las personas por su corazón, por su disposición, por su manera de amar al Señor. Porque si yo voy mirando los números de la iglesia, si yo voy mirando los números, ¿qué quiere decir? ¿Que queremos más dinerito porque a cuanto más gente venga, más dinero cabe en la cesta? No. Sino yo lo que quiero es la conversión del corazón. La iglesia no se puede medir por número, la iglesia hay que medir por conversión, por esa relación de amor que tiene el ser humano con su Creador. Por eso los profetas lo mataban, por eso los profetas eran odiados por el pueblo, porque los profetas se ponían en medio del pueblo a predicar la palabra de Dios y denunciaba al pueblo su infidelidad y decía: aquí se está cometiendo infidelidad ante un Dios creador. Y todos los profetas murieron. Y el Señor murió por decir la verdad, por traer el reino de Dios en el mundo. Y era un judío que él cumplía a rajatabla la ley, que él cumplía con el precepto, cumplía con la peregrinación al templo. Pero cuando denunció el verdadero reino de Dios, cuando él quería que todo el mundo viviera el reino de Dios, los que estaban en la cima, los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, lo mataron porque le denunciaban su vida y preferían quitarse el problema de encima, borrar, como se borra la escritura muchas veces, para que ellos vivieran la farsa que estaban viviendo, imponer la idea humana para que otros vivieran sometidos a la idea humana, no sometido a la palabra del Señor. Pues lo mismo podemos nosotros hacer, someter al cristiano a mi propia idea para que vivan esclavizados. Y la palabra de Dios no esclaviza. Los preceptos de la ley del Señor no esclaviza. La palabra del Señor libera, te hace libre de tu pecado, de tu miseria, de tu forma de hablar de tus hermanos. La palabra de Dios, cuando tú te dejas transformar, te convierte verdaderamente en una persona que puede dar lo que tú has recibido, esa libertad, porque tú puedes ser cauce de la liberación del corazón de tu hermano en el pecado. Porque cuando tú sales de tu pecado y tú sabes que tu pecado ha sido perdonado, tienes una gran alegría dentro de ti, que tú quieres compartirlo con el otro, que lo hablas con tus propias palabras, y eso ya se denomina predicar con tu vida. Ya estás evangelizando. Cuando tú sales de ti y quieres regalarlo al otro, ya estás evangelizando. Y eso es lo que hace la palabra: te libera, no te esclaviza. Te esclaviza el pensamiento del que predica la palabra de Dios, que está imponiendo su idea y no la idea del Señor. Eso es lo que hace a un pueblo totalmente incluso sectario. Y la iglesia no es una secta. La iglesia es una madre donde está criando a sus hijos todos diferentes,
con un mismo corazón. Y tiene paciencia, porque el que vive en el pecado, esa madre, intenta darle todos los cuidados, intenta educarlo. A veces lo regaña, pero siempre lo cuida. Porque si esto fuera una secta, en el minuto número uno estaríamos todos totalmente destruidos. Y es la Iglesia creada por el Señor, que es santa, y nos estamos muchas veces dando palos y criticándonos unos a otros, pero sabiendo de que el Señor purifica todos esos pecados, porque la Iglesia es santa creada por Él, pecadora, porque estamos todos nosotros aquí sentados, pues diciéndole: Señor, límpiame de este pecado, sácame de este egoísmo, hazme un corazón nuevo para poder escuchar esta palabra del Señor y para poder decir que soy un nuevo hijo del Señor. Pues hagamos como ese salmo: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Acordarse, la palabra del Señor no esclaviza, sino alegra el corazón, como dice el salmo. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Oremos por la Iglesia de Dios y por todos sus pastores, que promuevan a construir unas comunidades acogedoras. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que contribuyan con su actividad a defender y promover la dignidad de toda la vida humana, trabajando al servicio de la justicia y el bien común. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra parroquia, para que el Espíritu siga suscitando en medio de nosotros servidores de la buena noticia, en especial por los más necesitados de ella. Roguemos al Señor. Oremos por los que salen de sus tierras, cuyos gritos pocos son escuchados, por los que viven en la soledad y el dolor. Roguemos al Señor. Pidamos por el nuevo curso parroquial, por sus diferentes grupos de formación y servicio, para que en todo momento sigamos madurando nuestra fe por medio de nuestra entrega a la parroquia. Roguemos al Señor. Oremos por los difuntos y en especial por todos aquellos hermanos que han fallecido fuera de su tierra y lejos de sus familias, por todos ellos, por todos aquellos que fallecieron en el camino buscando un futuro, para que celebren en la Casa del Reino el banquete celestial. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, todas nuestras peticiones y realiza en nosotros la unidad en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Antonio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Thank you.
Padre Santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran alegría en el cielo cuando alguien que estaba perdido es encontrado, cuando alguien había sido rechazado y es acogido de nuevo. Más grande se forma el reino de Dios. Te rogamos que nos concedas, por medio de esta Eucaristía, la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. Bendice cada acogida para que nuestra tierra pueda ser tal y como tú lo creaste, la casa común de toda la humanidad. Amén. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Vamos a despedirnos rezando un Ave María a Nuestra Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia. Nuestra muerte. Amén. Virgen María, mística palma, tú eres Señora nuestra esperanza. En el nombre del Señor podéis ir en paz.